Bueno, buenos días a todos los que ya están conectados para la sesión de hoy de este taller que se llama El Infierno de Dante y Dante en el Infierno, que será dictado por nuestro querido profesor, autor y amigo Alejandro Liberos. Un taller que Alejandro pensó con motivo de este año dantiano que tenemos, por no decir dantesco, en el que se conmemoran los 700 años de la muerte de Dante. Y entonces, bueno, aquí en estas cuatro sesiones vamos a estar escuchando, vamos a escuchar a Alejandro para que nos hable sobre Dante y el infierno, de la Divina Comedia. Pueden hacer al final de la sesión, Alejandro va a dar un espacio para hacer preguntas, así que las pueden escribir o pueden levantar la mano y les damos espacio para que pregunten. Alejandro, buenos días. Bien, bueno, buenas tardes allá en Milán y buenos días a los que estamos de este lado del charco. Bienvenido. Gracias, buenos días a los que están participando en este curso o taller, como quieran llamar. El día, no, un día para comenzarlo no puede ser mejor porque hoy es 21 de junio, entre otras cosas, solsticio de verano, y además de eso, tal día como hoy, nació Dante. Un 21 de junio, lo más probable, ¿no? De 1265. Y como murió en 1321, pues el mundo entero celebra, no celebra, conmemora esta fecha tan importante en la cual Dante murió. Que sea planetario, el interés no tiene mayor relevancia si uno no considera que ahora también los países orientales como China, la India, se han incorporado a esta admiración por la obra de Dante. Y hacen bien porque no es posible conocer la historia cultural de Occidente sin tomar en cuenta a este florentino nacido en 1265. Es de los pocos autores realmente necesarios para conocer el mundo que nos ha tocado vivir, el mundo occidental, la tradición grecolatina. En fin, hay muchos, pero en este sentido cultural, de proyección de una civilización, pues basta con los que tenemos. Y entre esos, ¿cuántos que no son muchos? Uno de ellos es Dante. Y que hayan pasado 700 años después de su muerte y su vigencia sigue siendo tan importante, no es un detalle despreciable. Tal vez haya sido Dante con Homero y Virgilio, los únicos tres autores que han mantenido la devoción de Occidente desde que escribieron. Porque no se trata de ser más grande o menos grande, que eso es irrelevante en estos casos, sino que autores como Homero, autores como Shakespeare, la devoción que ha sentido Occidente por ellos no ha sido siempre constante. El caso de Shakespeare es dramático, porque durante el siglo XVIII, el pobre Shakespeare encontraba muy pocos admiradores fervientes. El tono, el criterio de la lectura que se le hizo a Shakespeare en el siglo XVIII era considerarlo un buen poeta, pero un dramaturgo de horror. Después fue el romanticismo reinventará a Shakespeare. Y lo mismo con Homero. El Homero del siglo XX no es el Homero del siglo XVIII. Son dos personas completamente distintos. El Homero del siglo XVIII
no tenía la admiración que gozó en el siglo XX. En el siglo XVIII, la grandeza de Homero se comparaba a la de Virgilio. No eran muchas las diferencias que había entre uno y otro. Así, por ejemplo, en el caso de Virgilio, entonces Virgilio en el siglo XIX y XX sufrirá un setback, disminuirá su popularidad y admiración. En el siglo XX, sobre todo, en el siglo XX era casi una cursilería espantosa leerse a Virgilio. Eso lo saben los estudiantes de letras de todos los países. Se estudiaba Homero, pero Virgilio siempre fue como el idiota de la familia, ¿no? Un tipo que lo que hizo fue copiar y copiar y copiar. Pero en el siglo XVIII era considerado del mismo tamaño que o de la misma grandeza que... En cambio, da la impresión de que Dante en estos 700 años ha gozado de una admiración constante, pareja. Tal vez porque se apoya en la tradición cristiana. Durante mucho tiempo fue considerado el poeta de la cristiandad y ahora lo sigue siendo. Quizás eso es lo que haya hecho que nuestra admiración por Dante en estos 700 años no haya variado. Y hoy, de nuevo, se siente esta popularidad con motivo de estos centenarios. Y esto de la popularidad no quiere decir que se lea mucho Dante, porque no es verdad, tampoco se lee mucho Homero, si eso vamos. Y en el caso de Dante es más dramático porque son muy pocos los que han leído la Divina Comedia entera. En cambio, mucha gente se ha leído por lo menos Romeo y Julieta o Hamlet. El problema con Dante, me parece a mí, ha sido el de sus traducciones al castellano, que han sido casi siempre infelices. Ha sido víctima de los traductores, incluso a un respetado presidente argentino, se le ocurrió traducirlo a unos versos no despojados de mérito, pero tampoco que inviten mucho a la lectura. Y estas inconvenientes traducciones nos han alejado de la lectura de la Divina Comedia. Sin embargo, en los últimos años, que eso fue motivo de los 700, han aparecido varias traducciones modernas, dignas de crédito, y cuya lectura parece, me parece, mucho más accesible. La última de ellas es esta edición publicada este mes, la que apareció este mes en España, en tres tomos, traducido por un poeta español y traductor llamado Jorge Gimeno. Tiene varios méritos, entre ellos que es bilingüe, es una traducción en versos libres que se adapta mucho al original. Pero con lo cual, para terminar esto, yo creo que con estas nuevas traducciones Dante será más leído que lo que ha sido hasta ahora. Y ya volviendo, regresando o comenzando con lo que nos tiene aquí reunidos, aparece allí un poco hablar de ese mundo y la vida de Dante. Otra cosa, una de las cosas que se ha revelado con estos estudios de los 700 años, especialmente con la lectura de un libro extraordinario de un historiador llamado Alessandro Barbero, que ha demitificado al personaje tal como lo conocemos, y nos presenta a un Dante que tal vez por eso no gozó nunca de la estima de Goethe, un Dante polémico, peleón, político, demasiado político, con todos los vicios de un político. No hay, no se puede exceptuar a nadie de esto.
estar en ese mundo de la política implica alejarse cada vez más de la pureza. Y no solamente Dante fue un político de estos, a los cuales estamos acostumbrados, sino que como buen político, como un hombre que tomó para él lo que Aristóteles llamaba la vida activa, la del hombre que se dedica a las actividades del colectivo, de la polis, que ingresa a promover un destino mejor para el colectivo, le llevó Dante hasta sus extremos. Dante era un hombre armado, un hombre que tenía suficiente dinero como para mantener una montura y con todo el armamento que eso llevaba, y participó en varias, como veremos, varias batallas serias. Batallas de esas que uno ve en los libros sobre la Edad Media. Y no solamente una vez. Cada vez que había una guerra en Florencia, y había muchas guerras en Florencia, porque eso era como el deporte preferido antes del calcio, del fútbol de los florentinos, en muchas de ellas participó Dante a caballo con su espada, armado hasta los dientes, probablemente con armadura y todo. Dante político participó político medieval. Vamos a ver otras, vamos a avanzar a ver otras láminas. Aquí está un retrato, primero hay un retrato imaginario de Dante, un retrato moderno del siglo XIX, con la montaña del Purgatorio atrás, con el manuscrito de lo que probablemente sea la Divina Comedia, un manuscrito que, bueno, no sé si ustedes saben, ese manuscrito original se perdió. Por fortuna se hicieron muchas copias, actualmente existen cerca de 100 o más de 100 copias manuscritas, pero el original con la letra del poeta se perdió, una de las grandes, de las tantas desgracias bibliográficas que ha asignado la aventura literaria europea. Este retrato imaginario, pues, nos lo presenta contemplando allá a lo lejos la montaña del Purgatorio. La próxima es quizá más interesante, este fragmento de un fresco que aparece aquí. Esto es, forma parte de un fresco pintado por Giotto. Tiene de interesante que Giotto fue contemporáneo de Dante, y Dante lo menciona. Dici, Mabu, tener el primer puesto en la Divina Comedia, él apunta que Giotto vino a desplazar a Cimabue como el poeta, como el pintor más importante de Italia. Y no se sabe, pero es probable que alguna vez se hayan cruzado en una calle de Florencia Giotto con Dante, porque Giotto vivía cerca, era de Barberino di Mugello, estuvo en Florencia durante mucho tiempo trabajando en el campanile de la catedral, y como sabe y hemos visto que Dante era un hombre político, es muy probable que se hayan conocido y se hayan respetado e influenciado mutuamente. Esto es, pues, un Giotto ya en el 314, 7 años antes de la muerte de Dante. Dante, por supuesto, no estaba en Florencia, estaba en el exilio. Vamos a ver la próxima, que es muy descriptiva, es casi turística, que es este fresco también de grandes dimensiones, que está en la Catedral de Florencia, en Santa María del Fiore. Está hecho, como dice allí, en pleno Renacimiento, mediados del siglo XV, y eso se puede conocer cuando vemos que a la izquierda de Dante está la cúpula de Santa María del Fiore, la cual solamente fue terminada en el siglo XV. Dante no se pensó, no imaginó que algún día Brunelleschi
iba a construir este formidable duomo para la catedral. Detrás está la torre del Palazzo de la Signoria de Arnolfo de Cambio, y lo demás son alusiones a la Divina Comedia de este artista del siglo XV, pues la ciudad de Dite, esta ciudad amurallada de Plutón en el infierno, la misma montaña del paraíso y al final el cielo del paraíso, la que es la tercera de sus cánticas. En la próxima, otra lámina de Florencia, no de la época de Dante, pero sí como Dante debe haber conocido la ciudad. Como toda ciudad medieval, una ciudad amurallada, fíjense la cantidad de puentes que ya tenía allí, esto no podría jurar que es una descripción medieval de la ciudad, pero es muy parecida a como la vivió Dante. La pequeña, amurallada, a orillas del Arno, ese Arno que desemboca aquí en el Tirreno, si se sigue hasta su cabecera, uno la va a llegar hasta las montañas de Umbria. Allá a la izquierda, arriba, probablemente lo que era Fiesole, una ciudad etrusca. Toda esta región central de Italia hasta Roma estuvo dominada por los etruscos, los antecedentes de los romanos. En la época de los etruscos, antes de los romanos, aquella pequeña construcción que vemos a la izquierda, que probablemente sea Fiesole, esa ciudad de Fiesole, que ahora es una cosa muy pequeña, era más importante que Florencia, porque los etruscos amaban, preferían construir en las alturas para protegerse de los enemigos. En cambio, los latinos, los romanos, prefieren construir en lo plano y estar cerca del mar o de los ríos para establecer comunicaciones. Florencia fue fundada, se dice que por Julio César, además de esa época, y aquello de allá sí es muy anterior a la Florencia romana. Dante nació, aquí está el campanile, en el mero medio del campanile de Giotto, la casa de Dante, que todavía está allí, queda, digamos, como detrás, en el ábside, detrás de Santa María del Fiore, algunas de esas callecitas llenas de vericuetos, donde al final se encuentra la casa, que es también hoy un museo. Vamos a ver otra. Esta no tiene nada que ver con Dante, pero es Florencia también. El Palacio de la Signoria, esto está modificado, Dante no lo conoce así, porque esta loggia que está a mano derecha nuestra, ese edificio blanco con arcadas, no había sido construida. Esa loggia es posterior, es del siglo XV. Ya estaba construido el Duomo de Brunelleschi. Por aquí, aquella iglesia que está detrás del edificio del Palazzo de la Signoria San Miniato del Monte. Y lo que tiene esto de pintoresco es que en el medio hay una hoguera, una alta hoguera, y allí esta pintura lo que describe, pues, es el momento en que van a justiciar a Savonarola, que el monje que había tomado a Florencia, lo había convertido en una teocracia durante un tiempo, y bueno, cometió el error de meterse con el Papa, y el Papa lo ultimó. Aquí lo van a colgar y luego lo van a quemar vivo aquí. Pero esto sí, si algunos otros detalles, era la Florencia del Dante. Esta plaza del medio, la plaza de la Signoria, es el espíritu de la ciudad, este es el corazón de Firenze. Ahí se reunían los ciudadanos florentinos para
para decidir el destino de su ciudad. Porque, a diferencia de Francia, por ejemplo, o de Inglaterra, o incluso de Alemania, donde había una autoridad central, un rey, el rey de Francia, el rey de Inglaterra, o el emperador alemán del Sacro Imperio Germano, y más tarde pues habrá un rey en España, en Italia eso que se va a llamar un Estado nacional, es decir, una unidad alrededor de una constitución, de un idioma, de una cultura, de una historia, que es lo que hace un Estado moderno con sus instituciones judiciales, entre todo lo demás, en Italia eso no se consiguió. Italia va a estar desmembrada, Italia va a estar gobernada de manera dispersa, 5 o 6 gobernantes al mismo tiempo, pero eso también tiene mucho de malo, pero tuvo de bueno que fomentó la idea republicana. Antes de que Florencia fuera república, era una comuna, había una comunidad de intereses y las autoridades se cambiaban, se podían nombrar, se podían desplazar, o se cambiaban con una guerra, una conspiración, una invasión. Pero no había una hegemonía como la hubo en esos países que he mencionado. Esto, claro, lo que tiene de bondadoso es lo que les digo, que cada de estas ciudades tiene un gobierno autónomo y no era un gobierno hegemónico, autocrático, sino que era una suerte de protodemocracia que la había en Génova, en Venecia, por otra parte, habrá un rey, pero en el sur, pues el rey del reinado de las dos Sicilias, que implicaba Nápoles y Sicilia. Pero esto lo que va a hacer, y esto fue lo que preocupó a Dante, preocupó más tarde a Maquiavelo, es que esta falta de unidad política propiciaba las invasiones, porque no es lo mismo que un país entero acuda a la defensa de sus fronteras que un país dividido en 7 u 8 comunidades políticas. Eso fue lo que hizo que Italia fuera el teatro de las grandes guerras durante la Edad Media y el Renacimiento. Por ahí todo el mundo pasaba y peleaba allí. En la época de Dante, por ejemplo, esta falta de unidad política hizo que en un momento dado el rey de Francia, en la época de Dante, 1304, el rey de Francia enviara a un pacificador a Florencia para que decidiera los destinos de la ciudad. Eso no cabe en una parte. A nadie se le hubiese ocurrido enviar un ejército a Francia para mediar entre las disputas del rey de Francia y el duque de Borgoña, o enviar un ejército a Inglaterra para conseguir la paz entre los Lancaster y los York, que estuvieron peleando durante 100 años. Eso es solo en Italia. Que alguien venga a otro país a acomodar los asuntos internos de una ciudad. Y no solamente eso pasaba en Florencia, pasaba cada rato en todas partes. Por ahí pasaba todo el mundo. Más tarde, en esta época, está descrita en esta bella lámina, otro francés, Carlos VIII, pasó por allí rumbo a Nápoles, pidió permiso y siguió como si fuera una autopista que podía pasar todo el mundo. Esa falta de unidad política pues es lo que va a llevar a que Italia durante toda la Edad Media se desangrara en luchas intestinas entre los diversos partidos que respondían a intereses muy particulares. Vamos a ver otra. Esta es la casa de Dante, tal como se ve hoy, en nuestra típica construcción florentina, con una torre, que era un signo de la importancia, un signo de importancia
de la ciudad y adentro hay el museo. Claro, no es mucho lo que se tiene, porque Dante dejó la ciudad en 1300, 1304, y lo que le quedó de vida los otros 30 años lo pasó como desterrado en varias ciudades italianas. En la próxima vemos una lámina del famoso Bonifacio VIII. Esta era la bestia negra del pobre Dante. Dante y él no se la llevaron nunca bien. Y no llevársela bien con el Papa es un problema muy serio. Especialmente en aquel momento la gente creía en el Papa. Pero nunca ha sido una buena idea llevársela mal con el Papa. Ni siquiera en el siglo XXI. Dante, uno de esos deslices de la vida, una especie de amarotía de lo que va a ser su tragedia, en su carrera política llega a un máximo cuando durante 2 meses, en 1290, durante 2 meses, él es, perdón, 1298, él es nombrado prior de la ciudad. En esta formas de gobierno florentino pre-republicanas, se elegía un consejo de 6 que gobernaba la ciudad, administraba la ciudad durante un tiempo. En la época de Dante, este cargo, como prior, ¿no?, eran 6, como les digo, duraba solamente 2 meses. Además, se había un podestad, porque se encargaba del ejército, de la defensa de la ciudad, cuando se veía amenazado. En los 2 meses que tuvo Dante allí, cometió varios errores que signarían su vida para siempre. Así como Edipo no debió cruzar a la izquierda cuando cruzó a la derecha, así le pasó. Él nunca, nunca, nunca le gustó al Papa. Pero si usted es un político, lo que tiene que hacer es lo contrario, es decir que sí le gusta. Pero Dante no era así, Dante era como era, pues como buen toscano, peleó. El Papa, cuando está Dante en este consejo, le manda a este consejo y después a una especie de asamblea, no legislativa, pero es una asamblea consultiva, que era de 100 personas, manda una petición a Florencia. Una era que nombraran a un gobernante, a un líder militar, político, para que fuera a la cercana Maremma, en el sur de Toscana, frente al mar, para que hiciera unas diligencias. Eso se aprueba y Dante lo aprueba. La otra petición consistía en el envío de unos 100 caballeros armados para que fueran a sofocar una rebelión, también en Toscana, de un grupo que quería desconocer la autoridad papal. Se discutió el asunto, esto no tenía nada de raro, eran aliados del Papa, el Papa le pedía esto como un favor, pero Dante decide que esto no ha lugar, que es inconveniente, que esto trae más problemas que ventaja, se opone a la petición del Papa, habla delante de todo el mundo y lo dice. Cuando la petición es llevada al grupo ampliado de los 100, el primero que abre la boca para criticar al Papa con esa petición es, por supuesto, Dante. Total, que es el único, en verdad, que se opone a la petición del Papa y que lo hace con una pasión y un radicalismo escandaloso, que el primero que se va a interesar de todo ello es el Papa Bonifacio VIII. En este momento, Italia se ve involucrada en unas
peleas intestinas, sangrientas, casi inexplicables, entre dos grupos, dos facciones, dos grandes partidos que se conocieron como güelfos y gibelinos. Estos güelfos y gibelinos venían de una vieja tradición medieval, pero del siglo XII, algo así. Probablemente el siglo XII, el siglo XI, en la cual dos grandes familias alemanas, nobles, descendientes de Carlos Magno, como los Hohenstaufen, de donde va a venir Federico I, el emperador. Para hacer el cuento corto, una de estas familias, los Wolf, apoyaban al Papa. Y la otra, la familia Weilenblingen, apoyaba al emperador. De los Weilenblingen va a salir el nombre gibelinos. Y de los que apoyaban al Papa, que eran de la familia Wölfen, saldrán los güelfos. Güelfos que apoyan al Papa y gibelinos que apoyan al emperador. Ahora, ¿qué emperador es este? Este es un emperador que es descendiente de la tradición de Carlomagno, según la cual un grupo de príncipes alemanes y de reinos que fueron colonizados por pueblos como los longobardos, godos, visigodos, etc., llegaron a un acuerdo y era elegir a uno de ellos para que, de una manera casi nominal, regiera los destinos de estas comunidades, que eran parte de la parte este de Francia, el norte de Italia, Bélgica, parte de los Países Bajos, Austria, Hungría, Alemania, Prusia. Este imperio tenía un poder relativo, porque el emperador no era como los emperadores romanos, el emperador Carlos V, sino que estaba allí en funciones como de administrador. Rápidamente, estos dos grandes poderes, el del Papa y el del emperador, se van a enfrentar. Es una fatalidad, era inevitable. Por una parte, está la iglesia en Roma, que tiene un amplio territorio que va desde Roma, desde el aeropuerto de Roma, desde las playas de Ostia, hasta el Adriático. Pasa por encima de los Pirineos y llama lo que se llama las Marques, por donde están los Abruzzo. Todo ese terreno largo hasta allá era de Roma, que era como un reinado. El rey de Roma era el Papa, y los príncipes, como ahora, eran los cardenales, los únicos que podían tener acceso a la corona del Papa. Esto, desde el principio, esto está asignado por una impostura. Y es que este gran pedazo, esta franja grande de tierra, que tiene dos mares, por una parte tiene el Tirreno, por otra parte tiene el Adriático, y pasa por ciudades tan ricas como Urbino, Perugia y los puertos de la costa adriática, fueron cedidos por el emperador Constantino, el primer emperador cristiano, al Papa. Eso está muy bien. El emperador Constantino, buen católico, la mamá católica, descubrieron la Santa Cruz, la leyenda, lo que tú quieras, le hace esa concesión a la iglesia. Al fin y al cabo, el Imperio Romano era mucho mayor que eso. Eso estaba muy bien. Lo que no está bien es que esta cesión de Constantino era falsa, era un fake. Esa carta, ese documento de donación lo habían hecho ellos mismos. Lo habían falsificado. Entonces, esa cesión de Constantino era de nacimiento hirrita. Y por eso muchos de los emperadores la desconocían,
porque no tenía una base firme. Como quiera que sea, el Papa mantiene, los papas mantienen estas propiedades, mantienen este poder temporal. Ellos creen, quizás con razón, que para que la Iglesia se mantenga, para que tenga poder, no puede contar solamente con la ayuda de Dios, que como ustedes saben, es una ayuda inconstante. Ese señor a veces está distraído, ese no lo lleva uno, ese se va por otro lado. Tantas ocupaciones que puede tener Dios. Entonces ellos, de una manera un poco racional, dijeron, bueno, para defender la Iglesia también hacen falta armas, no solamente la hostia del Espíritu Santo, sino armas, un ejército, un ingreso y unas propiedades que provoquen esos ingresos. Esto va a complicarse con razones de tipo administrativo, y es que siempre los gobiernos civiles, siempre, gobiernos civiles, hasta Bonaparte, hasta Guzmán Blanco, siempre han querido tener una participación en el nombramiento de obispos, párrocos, sacerdotes. Pero la Iglesia mantenía y mantiene en buena parte ese privilegio de ser ellos quienes nombren al obispo. Esto crea problemas políticos serios, porque a ningún gobernante le va a gustar que usted nombre cardenal o arzobispo o obispo a un enemigo del régimen. Usted nombre un cura que todos los domingos está hablando mal del gobierno, del presidente, de los gobernantes, de los ministerios, entonces llegue desde Roma y lo nombre el cardenal. Eso no le gusta a nadie, ni lo permiten. Entonces, esa facultad siempre ha sido muy criticada y cuestionada. Eso ha llevado a grandes enfrentamientos entre el poder político del emperador o de cada país en la actualidad y los gobernantes de la Iglesia. Eso va a llevar a un enfrentamiento entre a lo largo de la Edad Media, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, y se va a prolongar, entre la Iglesia y el poder civil de los reyes. Eso va a pasar en Francia, eso va a pasar, imaginen las consecuencias que tuvo esto que les estoy contando en Inglaterra, por ejemplo. Eso provocó el cisma en Inglaterra. La Iglesia protestante de Inglaterra tiene su origen en esto, que el rey Enrique VIII ya desconoce la autoridad del Papa para nombrar a los obispos y se la roba a él. El que nombra a los obispos ahora soy yo y voy a nombrar a los amigos míos, dice Enrique VIII. Es por eso. Un negocio de faldas ahí también, claro. Lo que hace que se haya separado la iglesia anglicana. Estos, en la época de Dante, se van a trasladar de Alemania pues a Italia y especialmente a Florencia. Florencia se divide entre el Golfo y Gibelino, y estas divisiones no eran como la de los partidos políticos tradicionales, que gana uno y viene el otro en elecciones, que eran tomas de fuerza. Se tomaba el poder a la fuerza, lo cual tenía como consecuencia que los enemigos eran desterrados de la ciudad, desterrados de verdad. Eran expulsados de la ciudad, sus bienes confiscados y estaban bajo pena de muerte. En la época de Dante, los gibelinos dominaban Florencia. Esto mantenía a los güelfos fuera de la ciudad. No es como ahora, que si perdió Trump viene el otro, está bien. No. En aquella época los de Trump nos votaban. Entonces, en la época de los gibelinos, los güelfos la están pasando muy mal. La familia de Dante es gibelina, pues apoyan al Papa. Y Dante va a crecer en este ambiente político tan tenso y va a ver cómo los gibelinos
son derrotados en una famosa batalla en las afueras de Florencia, y los gibelinos, que eran partidarios del emperador, son echados de Florencia, sus propiedades confiscadas, etc. Quedan en el poder entonces los güelfos. Estos güelfos, al mando de Corso Donati, uno de los grandes nombres de la historia de Florencia, y en esa época uno de los hombres más importantes, familia política de Dante, Gemma era una Donati, Gemma es la esposa de Antonio Donati, y los güelfos, entonces, que han tomado el poder, deciden pues que ya que hay tanta paz y los gibelinos ya no están por ahí para atacarlos, les pareció una magnífica idea, como bien puede suele suceder, dividirse entre ellos y enfrentar hacer nuevas guerras. Entonces ahora los güelfos se dividen en dos, güelfos blancos y güelfos negros. Los güelfos negros, que apoyan, son críticos del Papa, y los güelfos blancos, que apoyan al Papa. Dante es un güelfo blanco, apoya al Papa, apoya al papado, hasta que comete ese acto de imprudencia de oponerse públicamente a Bonifacio VIII en los consejos directivos de Florencia. El Papa no va a olvidar esto nunca, los papas nunca olvidan, ni se equivocan ni olvidan. Hay cantidad de casos sobre esto. Bonifacio va a llegar a un arreglo con uno de sus enemigos. Esto es un arreglo que le va a salir muy mal a Bonifacio, que es Felipe IV de Francia, el cual envía a su hermano Carlos a que vaya a Florencia a terciar entre unos y los otros. Dante ve aquello con preocupación porque él desconfía de este papa y tenía razón en todo. Para él lo que las acciones de Bonifacio todas estaban hechas para disminuir el poder de Florencia, y en efecto fue así. Llega el hermano del rey, pacifica a esta Florencia que está en manos de los güelfos blancos, pero él, siguiendo un poco las directrices de su hermano y de su papá, simpatiza con los güelfos negros. O sea, va a echar de Florencia los güelfos blancos. Por 2 años, Dante, que forma parte prominente y distinguido de los güelfos blancos, Dante es echado de la ciudad durante 2 años. Aquí comienza un exilio que no va a terminar nunca, porque toman el poder los güelfos negros, mandan al exilio a los blancos, se tiene que ir Dante durante 2 años, pero 2 años después él tenía que volver a Florencia a rendir cuenta de sus actos. Lo habían acusado de malversación de fondos, de peculado, de lo que siempre se acusa al enemigo cuando está vencido, ¿no? Este es un ladrón, que se robó un hogar. Entonces, no atiende el llamado de los jueces, de los güelfos negros, porque era imprudente, pero no tonto, y no va. Se queda en Bolonia, donde los güelfos blancos se han ido a refugiar, y se siente protegido allí. Entonces los güelfos negros de Florencia, había cuenta de la desobediencia de Dante, sencillamente extienden de por vida el exilio y lo condenan a muerte, es decir, que es el que hay en manos de los güelfos negros, y lo justiciaban, todo aquello tenía visos de legalidad. Se condenó a muerte a Dante, Dante tiene que comienza este exilio desde 1304 hasta su muerte en 1321. Y aquí comienza lo que va a ser lo que yo llamo el infierno de Dante. Dante vive en el infierno de la lucha política, y es de allí
donde él saca las primeras líneas de su comedia, que me encontraba en una selva oscura, porque la dirita había desbarrita, porque había perdido la senda correcta. Y es que estaba tan metido en el mundo de la política que casi pierde la vida. Se salvó porque huyó a tiempo, porque en Bolonia no encontró refugio. Si no, pierde la vida. Esa primera línea del poema de Dante, en el Mezzo del Camín, cuando él tiene 35 años, es 1305. Él tiene 30 años en 1325, tiene 1305 es cuando él va a comenzar a escribir la Divina Comedia en el exilio. Y la va a terminar en el exilio. Y uno no se explica cómo él pudo haber hecho todo esto durante un exilio que lo va a llevar de una ciudad a la otra. Él, vamos a ver algunas láminas de las ciudades del exilio de Dante. Él participa en esta famosa batalla, la batalla de Campaldino de 1289, esta es la victoria donde los güelfos van a derrotar casi definitivamente a los gibelinos. Esto está cerca de Arezzo, en Toscana, en la Toscana sudeste. Y en esa famosa batalla él participó con su caballo, como uno de estos caballeros que están aquí. Dante era un hombre de armas tomar, ¿no? Bla, 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 en un congreso solamente, ¿verdad? Esto no es la primera vez, como les dije yo. Participa en esa famosa batalla. Era un guerrero. Lo más sorprendente, y esto lo aclara tanto el libro de Alessandro Barbero, es que uno siempre creyó que este era un hombre, pues sí, enamorado de Beatriz, okay, leyendo Santo Tomás en el exilio y escribiendo su comedia y sus poemas. Resulta que mucho tiempo pasó montado a caballo en estas batallas entre güelfos y gibelinos. Participaba en esto, armado hasta los dientes. Este no es el Dante, alguno ve allí con aquella nariz aguileña, viendo el paraíso, teniendo cómo se reencuentra con Beatriz. Es un guerrero, es un hombre temible, una espada del tamaño de ese campeador. Bueno, de nada de esto va a valer, esto es lo que lo conduce a él por esa selva oscura de la cual habla, en la cual estuvo a punto de perder la vida. Él va tarde ya en el exilio, a darse cuenta que se había equivocado. Lo que respondía a él era lo que Aristóteles hubiese llamado la vida contemplativa, dedicarse a la reflexión, por la cual él había verdaderamente nacido, a la reflexión, a la búsqueda de la verdad, al estudio de Aristóteles, y escribir cómo va a ser después el fruto de toda su experiencia intelectual y vital. Claro. Si no hubiese participado en estas batallas, hubiese sido otro Dante y quizás no hubiese escrito nunca la Divina Comedia, sino que hubiese escrito cualquier otra cosa. En la próxima vamos a ver algunas de las ciudades de su tiempo en las cuales él encontró refugio. Esta es una batalla también toscana, pero muy posterior, una batalla del siglo XV, casi 100 años después, pero en este cuadro de Uccello, lo que se describe es lo que vivió Dante. Ballestas, grandes lanzas, espadas, la caballería secundando los avances de la infantería, los hombres armados. Todo, este es el mundo de Dante antes de escribir la Divina Comedia, pero es un mundo de Dante en el cual ya era poeta. Lo maravilloso de esto es que este hombre de espada y yelmo es también el finísimo poeta del Don Justin Novo, el poeta de esos sonetos extraordinarios, de ese movimiento fascinante, uno de los grandes momentos de la poesía moderna, en el cual participaron otros, como sus amigos del alma, Guido Cavalcanti, Chino da Pistoia, Guido Conselli, que hicieron esta manifestación de poesía lírica, la poesía del Dolce Stil Nuovo, que se llama así, este estilo nuevo, suave, de donde va a salir
la invención del endecasílabo y del soneto, que es un triunfo de la escritura en italiano, pero que también tuvo un tremendo inconveniente para la poesía occidental. Porque Dante y su grupo de poetas toscanos y de un grupo contemporáneo que había en Sicilia, los poetas sicilianos, ellos heredaban en buena parte el ejemplo de la poesía de los trovadores. La poesía de los trovadores es la primera poesía moderna de Occidente. Es una poesía que comienza a preocuparse por el aspecto formal, no solamente lo que se dice en el poema, que generalmente era una poesía religiosa, hecha para exaltar las bondades de la leyenda cristiana, o una poesía celebratoria, desenfadada, ebria, como la poesía de, la, de los Carmine, de la Carmina Burana, pero en la insistencia de los trovadores es en el aspecto formal. Es decir, ellos consideran que la poesía son los primeros en el mundo post-antiguo, post-imperial, ellos consideran que la poesía es tanto lo que se dice como la forma en que el poeta lo dice. Esta es la poesía moderna es otra cosa. O sea, estos grandes poetas, Bertrand de Born, Arnaud Daniel, todos ellos, una playa de grandes poetas, tienen una confianza muy marcada en la poesía como canto. ¿Sí? La poesía no es solo un cuento bien escrito y bien contado, sino que la poesía es un cuento escrito para ser cantado con música. La poesía de los trovadores provenzales tenía una partitura que los acompañaba. Las pocas muestras que se conservan de ello, porque los cristianos en una cruzada acabaron con la civilización provenzal y quemaron la mayoría de los manuscritos y todas las partituras que habían allí, en estas muestras que se conservan, uno se siente de nuevo como si estuviera en la época de Safo, o de Píndaro, o de Homero, en el cual los poetas cantaban. O la poesía de los poetas era cantada, acompañada por música. La poesía trovadoresca es acompañada por una música exquisita, una música que es exquisita y que va en contra de la música tradicional del canto gregoriano. Ese y usted puede decir este durante 2 horas porque es monocorde, con una melodía allí adormeciente. En cambio, estos poetas trovadores han aprovechado la instrumentación de los árabes a través de España. A través de España, Cataluña, han llegado al sur de Francia, que es la cultura provenzal. Entonces han incorporado instrumentos de la música árabe, una guitarra sarracena, las panderetas, guitarra, todo eso. Pero la música de la poesía trovadoresca es muy hermosa porque está acompañada. Y cuando usted canta y tiene música, propicia el movimiento del cuerpo. O sea, esta música provenzal propiciaba no solamente la poesía cantada, sino la poesía bailada. Se organizaban danzas hermosísimas por la foto, las ilustraciones que conozco, en el cual las damas y los caballeros danzaban mientras el poeta cantaba acompañado de los instrumentos de los cuales disponía, que no eran pocos. Les digo que las muestras que se conocen, que no son muchas, hablan de uno de los grandes momentos de la poesía occidental. De la poesía moderna no ha habido nada ni tan grande como eso. La poesía
en el cual el público lo que tiene es que oír. Y si acaso ver si hay un espectáculo de danza. No es lo mismo oír la poesía y cantada con la música que estar leyendo al poeta. Porque nadie leyó Homero cuando Homero inventó la Odisea y la Ilíada. Los griegos lo oyeron durante siglos. Oyeron la gesta troyana, porque la poesía que inventó Homero, donde nadie sabía, ni siquiera él, era para ser cantada y memorizada, y ese es el origen de todo esto. Con el tiempo, pues esto se fue corrompiendo, se fue olvidando que era un canto la poesía y no solamente un cuento, y fue rescatado esto durante el siglo XII y parte del XIII, por los poetas provenzales. Dante conocía muy bien esto, porque él conoció el provenzal, todo el mundo en ese momento conocía el provenzal, porque era una cultura, habían hecho una cultura tan importante como la cultura del norte, es más, la cultura provenzal, cuando los provenzales están comiendo con cubierto, cuando se están perfumando con agua de rosa, cuando se están vistiendo con algodón y linos. En el norte de Francia, estaban comiendo con las manos, vestidos con unos trapos de lana horribles, sin bañarse nunca. Una cosa asquerosa, entonces esos reyes de Francia. También estaba aquí en el sur, una cosa exquisita, con esa influencia extraordinaria de la cultura árabe, del dominio de las aguas, de las fuentes, del aseo, de la comida con especias, de la música exquisita, de los licores, los olores. Todo esto le va a parecer pecaminoso a la Iglesia Católica, y un buen día se va a organizar el rey de Francia y uno de los papas, porque no quise ni acordarme, no me acuerdo, van a invadir el sur de Francia. Una famosa cruzada, la única que ganaron en su vida, la cruzada contra los albigenses, se llaman albigenses porque tenían uno de los centros en la hermosa y pequeña población de Albi, y acabaron con la cultura provenzal. Pero quedaron restos, muy pocos, de partituras. Dante conoce muy bien esta historia. Como les digo, sabía provenzal, admiraba a los trovadores. Algunos de ellos aparecen en la comedia. Bertrand de Bourg está en el infierno, Arnaud Daniel está en el purgatorio, y él dice Virgilio de Arnaud Daniel: fu miglior fabro del parlar materno, fue el mejor artífice de su lengua materna, que era el provenzal. No sé, Dante, que ha podido continuar la tradición provenzal de la poesía, que es una poesía para ser cantada, para ser escuchada, y si acaso para ser bailada. Él escogió unas formas de poesía en las cuales no era necesario la musicalización. Coger soneto, unas canciones que van a tener música, y allí se pierde para siempre la poesía occidental de lo que era su verdadera esencia, y es que es un arte en el cual el canto acompaña el cuento. De lo que nos quedó aquí fue puro cuento, porque nadie canta la Divina Comedia. Le puedes poner música como Liszt, pero nadie canta con un acompañamiento de una vihuela o una guitarra sarracena los cantos de la Divina Comedia. Entonces, a Dante se le atribuye a algunos estudiosos, le atribuyen que la poesía occidental se haya desvirtuado, haya tomado este camino que a la larga terminó alejando al público de su poeta, porque desde allí cada vez menos se comunica el poeta con su público. Antes te oían, pero ahora nadie te lee.
ha habido intentos de recuperación de esta oralidad en el siglo XX, sobre todo poetas como Yevtushenko en Rusia, que cantaba a 100.000 personas, o Ginsberg, o en Venezuela el chino Valera Mora, que recitaba ante grandes públicos toda su poesía de memoria, no había que leerla, por desgracia, sin acompañamiento de la música. Y lo que ha hecho pues la música, ponerle música, digamos, a poemas de alguien, a Satie, ponerlo, pero no está escrita la mayoría de las veces esa poesía para ser puesta sobre eso. O sea, en este momento en el cual Dante tiene sus 26, 27 años, él está escribiendo una poesía exquisita, pero esta poesía, como les digo, una poesía muy parecida a la que uno lee en este momento. Pero lo sensacional de todo esto es que mientras él estaba escribiendo esta poesía del Dolce Stil Nuovo, poesía amorosa, en el cual de una manera platónica la amada como Beatrice es una especie de fuente de conocimiento, y en la poesía provenzal la amada era la amada, ¿no? Más de un conflicto hubo por esta tendencia de los poetas provenzales a hacer poemas a estas damas, pero un amor que tiene muy poco de platónico, unas intenciones que distan mucho de lo que sintió Dante por Beatriz. Mientras está escribiendo eso, él por un lado está sacándole punta a sus plumas y por otro lado está afilando su espada. Este es el Dante de preexilio. Un escritor, un político y un soldado. Esto es lo que nos revela en los 700 años de la muerte de Dante. Presentárnoslo como era, y ese libro de Barbero, como tercera vez que él se lo menciona, tiene ese enorme mérito. Sin disminuir la grandeza de Dante, ¿cómo hacerlo? Como escritor, presentarlo más en su justa dimensión, en un perfil más cerca de la realidad, que era este caballero político muy violento, que era el mismo que va a escribir ese bellísimo poema de amor que más tarde vamos a comentar, que es La Vita Nuova. Este poeta que se enamoró de una imagen es el mismo que andaba a caballo, no buscando imágenes, sino buscando a gibelinos para cortarles la cabeza. O sea, el primer poeta esquizofrénico, pero esta otra cara de su personalidad, esta otra cara de la moneda, es la que ahora comienza a ser revelada de una manera más precisa. El problema es como con Shakespeare, de los 17 años del exilio de Dante, es muy poco lo que se sabe. Los dantistas se vuelven locos tratando de trazar un itinerario del destierro de Dante, de dónde se fue a Bolonia, se fue a Génova. Unos dicen que fue a París, que estuvo en París cuando él deja la guerra, está en el exilio y se dedica al estudio de la filosofía, pues va a dos grados. Esto nadie puede asegurarlo. Va a Bolonia, que así se sabe por la mención de la Divina Comedia, y según otros historiadores, sin ninguna fuente, dicen que fue a París, donde estaba la mejor escuela de estudios aristotélicos. Pero esto es así, ¿no? No sé cuánto tiempo estuvo en una, qué hacía, dónde fue. No dejó cartas ni un diario. Es muy poco lo que se conoce de estos años en los cuales nada más y nada menos va a escribir la Divina Comedia. Pues, en fin, no, el interés de uno no es una curiosidad banal. ¿Cómo llegó a escribir esto? ¿En qué tiempo? ¿De dónde andaba? ¿De qué vivía? Conocemos algunos de sus más importantes mecenas y mentores, pero no mucho más. ¿Qué estaba haciendo de 1304 cuando deja a Florencia y se tiene que ir al exilio?
¿Qué hizo? ¿Qué se llevó? De lo único que estamos seguros es que no se llevó a la esposa, Gemma Donati. Esto, por supuesto, da pie a mucha chismografía, porque la gente es muy chismosa. Pero otros más sensatos dicen que no se la llevó, la dejó allí, porque, como les dije, en la condena al exilio implicaba no que tú te fueras, implicaba que te incautaban todos tus bienes, te dejaban literalmente en la calle. Entonces, tal parece que Dante prefirió que Gemma, que es una Donati, y Corso Donati era el capitán de los Golfos Negros, para que no se perdiera, no perdieran las propiedades de la familia. Con Gemma, sin embargo, él tuvo tres hijos que lo encontrarán después, a él ya mayor en el exilio. Algunos se encargarán de, algunos no, uno de ellos, en Jacopo, se va a encargar de recoger los papeles, una empresa inútil, porque todos esos papeles se perdieron. Pero lo extraordinario de este hombre extraordinario es que, no contento con escribir La Divina Comedia, que es un libro largo, no es corto, es un libro difícil, no es una novela escrita en buena prosa, es un libro, cuando veremos La Comedia, libro en verso, en unas rimas difíciles, complicadas. Pues no solamente escribía eso, también se dedicó al arte de escribir en prosa. La importancia de Dante, especialmente para la cultura italiana y para la cultura romance en general, es que Dante, que venía escribiendo como los poetas sicilianos, como los poetas provenzales antes de ellos, venían escribiendo en vulgar, es decir, en las lenguas romances derivadas del latín tardío, el latín se va corrompiendo y ese latín se va a ir convirtiendo en las lenguas nacionales que conocemos nosotros. Pero en el momento en que Dante escribe, y escribe en vulgar, escribe en toscano, una de las tantas formas dialectales que había en Florencia, el genovés, el siciliano, el napolitano, el abruzense, habían muchos, él escoge, y es una escogencia seria, escoge escribir en vulgar, escoge escribir en el toscano, que él domina. Esto es infrecuente, esto no era normal, esto no era ni siquiera recomendable, porque las únicas personas que sabían leer en esa época, del siglo XIII y comienzos del XIV, todo lo leían en latín. Nadie sabía leer solamente toscano. El toscano era una perversión del latín. Todo el mundo lo leía en latín. Entonces, ¿quién va a leer La Divina Comedia si va a estar escrita en toscano? Si usted escribe La Divina Comedia en latín, lo pueden leer en París, lo pueden leer en Cambridge, lo pueden leer en Königsberg, lo pueden leer en Oslo, lo pueden leer en Castilla. Pero este hombre decide escribir en un idioma que no habla nadie, son los toscanos, y un poco los italianos que están cerca del toscano. Pero yo estoy seguro que los napolitanos no entendían eso, los napolitanos todavía hablan napolitano, que aún están entendiendo el toscano en el siglo XIII o XIV. Es impresionante esta decisión. Escribir en toscano y no en latín. ¿Qué le cruzó por la cabeza cuando lo hizo? ¿Cómo se expone a la ignorancia total? Si el que escribe, escribe para que lo lean. Y nadie va a escribir lo de La Divina Comedia, pero lo hizo, no lo va a leer nadie. Son como cuatro gatos que hablan toscano. Las grandes escuelas, las grandes universidades, ¿qué les va a importar el toscano sino un dialecto más? Hablo de las mismas escuelas que les he dicho. Cambridge, Oxford, Salamanca, París, en Tolosa. Incluso en la Universidad Federico II de Nápoles no lo podían leer. ¿Qué es esto? Pues su latín es impecable. Tan impecable es su latín que vengo a lo que les decía cuando consideraba la grandeza de este hombre maravilloso.
Es que mientras estás en exilio, entonces se dedica a escribir prosa, pero no va a escribir una prosa fantástica, va a escribir tratados de filosofía y de filología en latín. Escribe, por ejemplo, un tratado político extraordinario, maravilloso, que es de monarquía, la monarquía en general, donde señala las virtudes y limitaciones de aquello y las relaciones que puede mantener una monarquía con el papado. Es un tratado político de primera. Hubiese quedado como uno de los grandes pensadores de su tiempo solamente con el tratado sobre la monarquía. Ya eso lo inmortalizaba. Escribe un tratado de filología extraordinario hasta el sol de hoy y los filólogos lo necesitan, que es de vulgar eloquio, de la escritura en vulgar, donde él fundamenta la necesidad de una escritura en vulgar en el siglo XIV. En el siglo XIV todo el mundo está escribiendo así, salvo los poetas. Berceo, que no sé qué, está lleno incipiente, algunos poetas incipientes en Inglaterra, hasta que un poco después, 50 años después, en Berceo, sería aquello. Escribe estos libros, escribe otro tratado sobre el convivio, escribe una carta extraordinaria desde el punto de vista político al gobernante Verona, que es grande de la escala, que va a ser su protector durante 4 años. Bueno, es un hombre que en estos 17 años de destierro escribió lo que no había escrito en los 37 años de su vida anterior, por lo menos 30 años de su vida anterior. Todo esto lo escribió en exilio. Sabemos muy poco dónde lo escribió. Nadie sabe dónde escribió la comedia. Si la escribió en Bolonia, la escribió en Liguria, donde se hospedó durante un tiempo, la escribió en Verona, o terminó escribiéndola, seguramente que sí, terminó escribiéndola donde fue a morir en Ravenna. Pero no quedó nada de aquello, ni una fecha, ni nada, como Hamlet. Nadie sabe dónde lo escribió. ¿Cómo lo escribió? La vida de Shakespeare se parece a la vida de Dante en estos 17 años. Nadie sabe qué hizo con eso. Si la mujer lo fue a visitar alguna vez, no lo fue a visitar. ¿Qué hizo con su vida? ¿Se volvió a más? ¿Consiguió una pareja? ¿Vivía de qué? Todo muy misterioso. Mientras uno más estudia la vida de Dante, en estos 700 años uno se da cuenta de que todo lo que los dantistas han escrito hasta ahora sobre la vida de Dante es falaz. Lo único que hay es lo que escribió Boccaccio, el primer biógrafo de Dante, en su contemporáneo, pero ni siquiera Boccaccio, que estaba allí, ni siquiera Boccaccio puede explicar muy bien qué fue lo que hizo Dante durante su exilio. Y si no escribió Boccaccio, nadie lo iba a saber. Y así, este es este Dante muy, muy diferente al Dante anterior, al Dante de sus amores con Beatriz, la Divina Comedia, sus tratados en prosa y basta, ¿no? Es un hombre apasionante, un hombre realmente extraordinario en sus acciones, tanto las acciones como escritor, sus acciones como hombre, sobre una intensa actividad política y guerrera. Dante entonces comienza hacia 1304 este destierro infeliz. Ningún destierro es feliz, como ustedes saben, y él alude a eso muchas veces en sus poemas. Habla de comer el pan amargo del exilio, quiere decir salado, porque el pan toscano de su época, el actual, tenía muy bajo contenido de sal, y en la época de Dante no tenía sal. La sal era en Toscana un bien precioso. En cambio, cuando él va en esas otras zonas de la Romaña, se da cuenta que la gente come el pan salado, y para él aquello era insoportable. Entonces, es uno de los grandes emblemas del exilio, probar el pan amargo, el pan salado del exilio, es decir, toda la extrañeza del que vive fuera de su patria tierra, ¿no?
Y que no son exilios veniales como los pecados, sino son exilios como el de Juvenal, como el de los romanos. No podías volver a tu país natal, so pena de perder la vida, mínimo. Y sin derecho a posada en ninguno de los dominios del príncipe. Por fortuna, para Dante, Italia estaba bien dividida, como les dije, y no había un gobierno central como el que le tocó a Ovidio, porque él podía refugiarse en ciudades que no eran amigas de Florencia, como todas estas que vamos a ver, pero el pobre Juvenal no tiene dónde ir, porque todo era regido por el mismo príncipe. Si hubiese habido un solo un gobernante en Italia, Dante se tenía que ir mucho más lejos, quién sabe a dónde, y quién sabe si hubiese llegado. Bueno, por Bolonia pasa, porque Bolonia, recuerden ustedes que es una de las universidades más viejas de Europa, y él decide, ¿no? Nadie lo dice, pero por los hechos los conocéis, él decide que ya basta de vida política. Al fin y al cabo había salido literalmente con las tablas en la cabeza, le había ido muy mal después de llegar a la cumbre, de pertenecer al Consejo de los Seis, de ahí en adelante fue pura caída y derrumbe. Entonces ya para 1308 tal vez, él decide pues que debe dedicarse a lo que se debió dedicar siempre, a formar parte de esa vida contemplativa que Aristóteles encontró como una forma alterna a la de la vida activa del hombre político. Entonces se va a dedicar, sí, a leer mucho de lo que se leía en la época. Él va a tener la suerte, mientras estuvo en Florencia, de contar con un amigo y también maestro, que fue Brunetto Latini. Ser Brunetto Latini era un profesor florentino, gibelino él, que tuvo que irse de Italia, y en sus errancias, este hombre fascinante que fue Brunetto Latini, llegó hasta la corte de Alfonso X el Sabio. Una corte cosmopolita, abierta, uno de los mejores momentos que ha vivido España, sino el mejor, en el cual convivían judíos, árabes, godos, españoles, todos dedicados al rescate de la cultura clásica que se había perdido y que se salvó gracias a las traducciones de los árabes, a los cuales el occidente le debe muchísimo más de lo que quiere reconocer. Tiene una deuda impagable con la cultura árabe que preservó para Occidente el mundo de Aristóteles, por ejemplo, nada más, para no hablar de otras cosas. Entonces, en la corte de Alfonso X va a irse el Brunetto Latini a pedir ayuda para que fuera a Florencia a ayudar a la gente de su partido. Y Alfonso X se entusiasma con la idea de bajar hasta Italia y tomar Florencia para su partido. Sin embargo, como ustedes saben, se va a encontrar con Sancho, que es un hijo irrespetuoso, que lo va a desplazar, va a tomar el poder él, y ese proyecto de ir a Florencia ayudar a los amigos de Brunetto Latini queda enterrado. Pero Brunetto, después volver a pasar por París, pues es un hombre como del Renacimiento, moviéndose por todos lados en busca de sabiduría, también un político, se admira en la corte de Alfonso X de los tratados de los árabes que en la biblioteca de Alfonso X se estudiaban, se comentaban y se guardaban, lo cual, una actitud de Alfonso X que no será repetida,
en los próximos 800 años, en los cuales los españoles, de la universidad, de la academia, fuera de la academia, se dedicarán con una dedicación digna de mejores causas a ocultar, bueno, tuvieron cierto éxito en esto, a ocultar toda la influencia del pensamiento árabe en la formación del espíritu español. Esto, como les digo, es algo que todavía está por reivindicarse. Brunetto Latini se admira de aquello, de la cantidad de textos árabes en las cuales habían las traducciones de muchos clásicos griegos. Y en esa admiración que él siente por la sabiduría en general, pero sobre todo por una sabiduría desconocida para ellos en Italia, que es la sabiduría árabe, porque los árabes no llegaron más allá de Cataluña, tal vez, de los Pirineos, y se enamora de un tratado anónimo, como todos esos tratados de la tradición islamista, que se llama La Escala de Mahoma, que ha sido traducido al latín. Y Brunetto, que incorpora en su tesoro, en la segunda parte, una traducción casi completa de la Ética a Nicómaco, en fin, entiende que esta sabiduría árabe también es interesante. Y un libro de eso se hace copiar este famoso tratado de la escala de Mahoma y lo lleva a Florencia y se lo da a conocer a Dante. Es así como le llega a Dante la sabiduría musulmana, algo que va a ser determinante en la concepción que va a tener el poeta de su poema final, de la estructura de la Divina Comedia. Tanto los dantistas italianos como los dantistas en todas partes del mundo han desconsiderado esta influencia de los árabes en la Divina Comedia. La razón es que la Divina Comedia se ha entendido como el poema cristiano por excelencia y Dante como el poeta de la cristiandad. En ese contexto no cabría la influencia de una fuente extra cristiana como es la de los árabes. Sería como contaminar la pureza de esta idea del poeta cristiano y su poema cristiano. Un poema que ha sido criticado por los cristianos en algunos de estos 700 años. Pero como quiera que sea, es un poema cristiano y Dante aparece como el poeta cristiano. Entonces, esta ignorancia o este desconocimiento o esta falta de sinceridad al reconocer las fuentes de los árabes en Dante, llegó en 1909 o 1919 a un gran estudioso de la filología, que fue Sainz Palacios. El profesor Sainz Palacios se dedica al estudio de los monumentos de la cultura árabe en España. Mora en el Al-Andalus, aprende el árabe y se encuentra entre el árabe y el latín, se encuentra con tesoros indescriptibles. La editorial Pretextos de Valencia ha sido tal vez la única editorial no universitaria que se ha dedicado, yo creo que la única, incluyendo las universidades y todo lo demás, la única que se han dedicado a la edición de los muchos estudios del profesor Sainz Palacios
en los cuales casi siempre destaca la importancia de la cultura árabe en la formación del espíritu hispano. En 1919 ingresa a la academia, se ve que no había llegado Franco, porque no lo deja entrar, llega a la academia y hace un discurso, y en ese libro él destaca, es lo que se va a editar más tarde, un libro precioso, que se llama La escatología musulmana en la Divina Comedia. Un libro que durante mucho tiempo parecía un incunable, nadie se encargaría de editarlo, nadie lo difundía, hasta que la editorial Hiperión, una editorial fuera de sui generis, casi siempre dedicada a la poesía, en la cual los buenos libros alternaban con los malos, un proyecto ambicioso que no siempre se correspondía con los resultados del proyecto, publicar las obras completas con tu poeta aparecía por ahí, las obras completas de Whitman, las obras completas de Hölderlin, las obras completas de Keats, pero al final ni eran completas ni estaban bien traducidas. Pero esa misma editorial Hiperión se encargó de publicar con mucho decoro, una edición impecable, de este libro que ya se agotó, no sé si lo han reeditado, que es La escatología musulmana en la Divina Comedia. Lo que sostiene Sin Palacio es que dentro de los muchos libros de la escatología musulmana, donde se habla del más allá, en el islamismo, este libro llamado La escala de Mahoma, que fue conocido por Dante, porque Brunetto Latino se lo llevó, se inspiró Dante para estructurar su Divina Comedia. Esto parece irrefutable y es verdaderamente escandaloso que no se reconozca de manera unánime en Italia y en los países que leen a Dante esta influencia tan notable del espíritu árabe en la formación de la Divina Comedia. Yo voy a ver si encuentro para leerles un pequeño fragmento, no más, de la escala de Mahoma. Esto es un libro mucho más amplio. Pero creo que con esto que voy a leer puede ser suficiente para tener una idea de la influencia de este libro, escrito probablemente en el siglo IX en árabe, donde se narran las experiencias que tuvo Mahoma, en lo que se llama el sueño de Mahoma, un sueño en el cual él aparece volando, un animal magnífico, una especie de caballo con cara de hombre, rápido como el rayo, que lo lleva de Jerusalén a Meca, de Meca en un sueño, otro sueño lo lleva al paraíso, y en otro sueño, un sueño nocturno, que se llama Isra, son los sueños nocturnos, este sueño nocturno, el profeta es llevado por un ángel, el arcángel San Miguel, a que vea lo que le espera a las almas de los condenados. Caminando por esta montaña, Mahoma y su conductor, que es San Miguel Arcángel, son testigos de 6 suplicios, esto es siglo IX antes de Cristo, después de Cristo, de 6 suplicios horribles que a sus ojos se van ofreciendo sucesivamente. Primero, ven unos hombres y mujeres con las comisuras de los labios desgarrados. Después, otros cuyos ojos y orejas son asaeteados. Luego, unas mujeres colgadas de sus corvas, cabeza abajo, mientras sus pechos son picados de víboras. Más allá, hombres y mujeres colgados de igual forma y sorbiendo penosamente con sus labios el agua y el cieno de la tierra. Un poco más lejos, otros condenados,
hombres y mujeres se les presentan bajo el aspecto y con el vestido más feo y repugnante que puede concebirse, como despidiendo un odor asquerosísimo como el que emana de las letrinas, por fin unos cadáveres hinchados y tumefactos por la corrupción le cierran el paso. En cada uno de los episodios, y esto es muy dantiano, en cada uno de los episodios Mahoma interroga a su guía, el cual satisface su legítima curiosidad explicándole que los seis suplicios que van presenciando tienen un orden. Esto es tan dantiano. A cada rato Dante tiene que preguntarle a Virgilio quiénes son aquellos, de qué se trata eso, porque esa dama doble quisiera hablar con ellos, que es esta convención, lo que están admitiendo, en esto le resta grandeza a la comedia, mucho menos, todo lo contrario, la riqueza la hace más grande, son convenciones que tomó de otras escrituras, si nadie es original en la tierra, por amor de Dios, ni siquiera Homero. Y esas convenciones las encontró en este libro que le regaló su maestro Brunetto Latino. Entonces, hay aquí, por primera vez, un afán de sistematizar las almas en el más allá. Ni siquiera Homero llegó a sistematizar a esto. En Homero es un gentío de todas las almas, de todos los muertos durante todos los tiempos hasta su época, que estaban ahí en el Hades. Pero no había ningún orden en aquel suplicio universal. El primer orden lo va a hacer Virgilio, como veremos, cuando organice, como todo lo debe, un hombre organizado y serio, cuando organice su Hades. Pero con ese Hades de Virgilio, sin duda que esta escatología musulmana formó parte de las fuentes que utilizó Dante para hacer lo suyo. Entonces dice el arcángel, los seis suplicios que van presenciando son seis, Dante hubiese puesto nueve porque él tenía una obsesión con el número nueve, son seis, por su orden, el castigo de los embusteros, de los que abusan de sus ojos y oídos para pecar, de las malas madres que niegan a sus hijos la leche de sus pechos, de los que no cumplen con el precepto del ayuno, de los adúlteros y de los infieles. Siguen luego su viaje y se ven de pronto envueltos por un espeso humo y escuchan un confuso rumor como de gritos de dolor y de furia. Aquello es la Géhenna que el guía aconseja a Mahoma esquivar pasando por delante. Un poco más allá, unos plácidamente dormidos a la sombra de unos árboles, que son, según explica el arcángel, los cadáveres de los que murieron dentro de la fe del Islam. Entonces se parece mucho al limbo de Dante, a los que no fueron bautizados, sin embargo están en el infierno. La prole de estos creyentes juega allí cerca, en un jardín entre dos ríos, bajo la forma de jovencitos de ambos sexos. Marchan más lejos y encuentran unos hombres de hermoso rostro blanco como el papel, lindamente ataviados y despidiendo un aroma el más deleitoso que cabe imaginar. Son los amigos sinceros de Dios, los mártires y los santos. Esto recuerda, como les digo, el santo, el jardín donde están los grandes poetas y filósofos en la Divina Comedia. Esta es una de las fuentes, que no la única, porque tuvo muchas antes. Se escribió la Divina Comedia inventándola. Es una vieja tradición del hombre, no occidental, es universal, la del viaje, ¿no? Los viajes, la aventura del viaje, con regreso o sin regreso. A los occidentales
Nos gusta mucho el viaje circular, que Ulises salga de Ítaca y regrese a Ítaca. Eso nos encanta, pero no siempre es así, ni siquiera con Virgilio, porque el Eneas de Virgilio sale de Troya y nunca vuelve a Troya. Creo que es un viaje horizontal, no circular, el de Virgilio. Una cosa como lo que hace después en Hernán Cortés al quemar sus naves, no hay vuelta para atrás. En el caso de Virgilio, porque él no hay ninguna Troya a la cual vaya a devolver, porque Troya había dejado de existir. Y además tiene que cumplir con algo muy importante, que es la fundación de Roma. Que la fundación de Roma para Dante es la apoteosis, porque esa Roma que fundan allí no es, solo, no es que es importante porque es la Roma imperial, eso no tiene nada que ver. Es que allí es donde se va a fundar el catolicismo, va a ser la sede de la Iglesia Católica, y esa es la gran importancia que le da Dante y que la destaca en el segundo canto de la Divina Comedia, cuando habla de la misión que tuvo Virgilio, y que por eso Virgilio es el que los está acompañando él en el viaje por el infierno y el purgatorio. Hablando de las fuentes de Dante, como les digo, no es una, tiene que ser muchas. Porque en esta tradición del viaje al más allá, porque las aventuras de viajes, como les digo, pueden ser o no ser circulares, pero el viaje de los viajes es el viaje al más allá. Ya es impresionante el viaje de Marco Polo, la descripción que hace Marco Polo del Khan y todas las ciudades que va descubriendo. Es quizás el más memorable de todos los viajes realizados en el mundo moderno. El problema es, para el hombre, el imaginario del hombre, del ser humano, es el viaje de los viajes, que es el viaje al más allá, el viaje post-mortem, lo que pasa con nuestra conciencia, con nuestra alma, después de morir. Ese es el viaje más interesante y es el viaje al cual nos deberíamos dedicar todos. El viaje de los viajes tiene un solo problema, como ustedes ya lo saben, es que hay que morirse para acceder al más allá, lo cual, bueno, es natural y necesario. Pero eso nos impide contarle a los que se quedaron en la tierra, que fue lo que vimos. Entonces, esa limitación siempre ha sido compensada por el ser humano con estos viajes imaginarios al más allá. Porque en verdad lo que hace un Dios Dios no es que levante a un pobre epiléptico que camine por unas piedritas o qué sé yo. Eso puede ser milagro, pero un Dios es Dios cuando va al más allá y regresa, o es un superhéroe, o es descendiente de los dioses, como así como Eneas es descendiente de Venus, o Odiseo es descendiente de los dioses a través de su papá. Esta es gente que puede ir y volver. En la tradición mediterránea, el primero de estos viajes al más allá que se conoce es el viaje de Isis, cuando su cuñado mata a su esposo Osiris y ella tiene que ir al más allá a preguntar por su hermano y esposo. De esa primera esquema de Isis y Osiris, en el Mediterráneo Oriental, quizá una de las más viejas en las tradiciones órficas. Ustedes conocen aquella leyenda en la cual el poeta, con su canto, hace que Plutón lo reciba y le permita incluso regresar al mundo de los vivos con la que hasta ese momento era la muerte de Eurídice. El triste final de Orfeo, ustedes lo conocen, pero sin embargo, él fue y volvió.
Claro, regresó solo, pero regresó. Es así. En la tradición de grandes viajes al más allá, quizás la tradición órfica sea la primera y quizás de allí venga la importancia que va a tener la tradición órfica en hombres como, pues como el mismo Odiseo. Yo no sé qué pasa hoy con las ilustraciones, no sé si ustedes las están viendo, pero si no las están viendo, esto no sé cómo va para abajo. Podemos ver otras. Sí, sí, yo me adelanté muchísimo. Sí, esto ya Bolonia lo vimos, está en la Verona donde él estuvo. Vamos a pararnos aquí y después volvemos a lo de la leyenda en el más allá. Dante, en esta vida de desterrado, vamos a pasar a la anterior. Esta es la tumba de él en Ravenna. En su itinerario, vamos a pasar a la anterior también. Aquí está, esto es la biblioteca de Verona. Él de Bolonia tiene que irse porque Bolonia cae en manos de los guelfos negros y expulsan a los blancos y a sus simpatizantes como él. De allí se pierde por unos 7 años en la corte de los Malespina, cerca de Liguria. De allí es llamado por un hombre que lo respeta mucho, porque ha oído de él, porque conoce su historia, que es Can Grande de la Scala, que se lo lleva a Verona. En Verona va a estar durante 4 años bajo la protección de Can Grande. Va a vivir bien, va a servir de asesor diplomático y político Can Grande de la Scala. Es probable que allí haya escrito algunos de sus tratados en latín, contaba con la biblioteca de la ciudad, esta que está aquí, la biblioteca Capitulares, y es probable que ella haya escrito alguna parte de la Divina Comedia, porque no va a conocer un mejor momento de paz que esos 4 años que pasó en Verona. Pero como todas las cosas de él, hundidas en el misterio, sin nada por la ignorancia, la ignorancia de uno, él, 4 años después de gozar de los favores de Can Grande de la Scala, de una familia ilustre, él desaparece, va de Verona y reaparece en Ravenna, en la costa adriática, ciudad famosa por mantener bajo su cuidado en las iglesias los mejores mosaicos que hay en Occidente, en clase, en la catedral, y allí él va a estar 4 años en Ravenna, y allí va a morir en 1321, en septiembre de 1321, hace 700 años. Vamos a pasar a la siguiente. Y este es el monumento de 1780 que la ciudad de Ravenna le dedicó a Dante. Este es el interior de la tumba. La gente de Ravenna nunca ha querido devolver los restos, trasladar los restos a Florencia. Y uno no sabe, de un hombre tan enigmático como Dante, que le hubiese gustado mantenerse en Ravenna o volver a esa Florencia que él amó y odió con la misma pasión. En el próximo, en la próxima lámina, en vez, en Santa Croce, en la gran iglesia de Santa Croce, en la basílica, los florentinos le dedicaron este monumento, que tiene la cogea, porque está vacío. En cambio, el que está al lado, que es el Maquiavelo, tiene el resto de Maquiavelo. Ellos siempre han albergado las esperanzas de que la gente de Ravenna le devuelva los restos del sumo poeta. Vamos a ver la próxima. Bueno, esta vida violenta, aventurera, es la que uno en el siglo XXI reconoce en Dante.
lejos de ser el hombre del librito, como aparece en todos lados, con la melancolía, y un poco de laurel en la cabeza, o enamorado de su Beatrice eterna, ese hombre que les conté, hombre de un político 100%, si algo fue él en esa época, fue político. Ese es la vida, ese es el Dante que quiero que conservemos, lejos del melancólico contemplativo. No tenía nada de contemplativo, era un hombre de la vida activa, aristotélica, metido hasta las cejas en la política activa, guerrera. Eso es lo que tenemos que guardar de Dante y no este joven taciturno siempre. Yo creía que era taciturno cuando andaba a caballo matando gibelinos. Ese es el Dante vivo, el Dante en persona, es un político como los políticos de su tiempo, ni mejor ni peor, sino igual que ellos, de malo o de bueno. Pendiente al bien común, sí, bueno, pero también acusado de baratería, acusado de haberse hecho el dinero ajeno. Bueno, y la obra de Dante, que ya la comentamos, lo que le escribió primero fueron sus sonetos, ¿no? Unos sonetos del Dolce Stil Novo, que intercambiaba con amigos, donde definían que era el amor, ese amor no provenzal, no un amor cortés, sino un amor idealizado, platónico. Esta dama, que ya no era la Virgen María, pero que sí era una encarnación de una idea, la idea del amor, más que de un amor en carne y hueso. Y siempre con esta imagen de Beatriz, a la cual, como ustedes saben, vio una vez cuando tenía 9 años y quedó en shock. Y va a ser una imagen obsesiva hasta el final de sus días, esta imagen de Beatriz, de Beatriz Portinari, como se llama ella, con la cual apenas si una vez cruzó un saludo, porque 9 años después, Beatrice, que ya tiene sus 18 años, ha casado, probablemente haya tenido hijos, y un poco después va a morir. Pero lo importante es que cuando él tiene 18 años y ella un poquito menos, él se encuentra con ella en una calle de Florencia, cerca de una abadía, cerca del Ponte de la Trinidad. Él se encuentra con una Beatrice muy bella, se describe ya de 18, 19 años, y ella viene vestida de blanco todo, acompañada por dos damas que están con vestidos de colores, y él todo esto lo describe en este su primer libro, uno de los libros de amor más bellos escritos jamás, uno de los grandes libros de la cultura occidental, por desgracia no conocido ni de nombre, porque uno conocemos, por lo menos conocemos a Dante como autor de la Divina Comedia, pero no lo relacionamos a él con un libro tan extraordinario como la Vita Nuova, que es la historia de sus amores con Beatrice. Él cuenta que muerta Beatrice, él va a fijarse en otras damas y todo lo demás, pero se le va a aparecer Beatriz en el sueño, también vestida de rojo, muy sexy, y él va a dejar estas ideas con las otras mujeres y se va a dedicar solo a la adoración de su querida Beatriz. Entonces escribe, después de muerta ella, este libro maravilloso, que es La Vita Nuova, donde dice eso, y pues en quella parte del libro de la mia memoria, dinanzi a la quale, dinanzi alla quale c'è una rubrica la quale, non veo bene la quale dice incipit vita nuova. Dice, in questa parte del libro de mi memoria, antes de la cual poco se había escrito, porque tenía 9 años, era poco lo que recordaba, dice que en ese libro, en esa bellísima imagen, que no es de él, que es muy medieval, la memoria como un libro, él dice que antes de esto,
había muy poco, recuerdan muy poco de lo que ocurrió en esos primeros 9 años de su vida, hasta que se encuentra con Beatriz y la ve. Y allí, en ese libro de su memoria, hay un letrero que dice Incipit vita nuova. Comienza la vida nueva. La vida asignada por el amor a Beatriz, que lo va a llevar hasta el final de su vida y de su obra poética, haciéndola ella encarnación de la pureza absoluta en el paraíso de su Divina Comedia. Vamos a la próxima. Estas son las visiones románticas. Usted sabe que los románticos, para los románticos, Dante fue un camarada, especialmente en sus poesías tempranas. Y fundamentalmente este grupo de poetas románticos tardíos, llamados los poetas prerrafaelistas ingleses, uno de los cuales, el más brillante de ellos, se llamaba justamente Dante. Dante Gabriel Rossetti, que va a escribir una poesía extraordinaria y va a ser uno, el más grande de los traductores de Dante al inglés. Va a traducir su poesía temprana, su poesía de la juventud, y va a traducir también la Vita Nuova. Alrededor de Dante Gabriel Rossetti, un grupo de poetas y pintores que van a exaltar una belleza primitiva. Los llamaban prerrafaelistas porque ellos insistían en un criterio de belleza anterior a Rafael, que es la perfección, y una belleza un poco más espiritual, tal vez como en Frangélico, un poco Piero, Botticelli, Filippo Lippi. Esos son como los modelos de belleza de este grupo de prerrafaelistas que se van a enamorar de la Vita Nuova, porque es un libro absolutamente romántico. Aquí está Visión Imaginaria de Beatrice. Próximo. Aquí ese encuentro, 9 años después de conocerla, Dante la ve acompañada por estas dos damas, que él dice que son mayores que él. Ella avanza y lo saluda, cree recordarlo, lo saluda, y este es el segundo y último encuentro entre los dos. No pasó de allí. Por supuesto, es una visión romántica, idealizada del episodio, de uno de estos escritores pre-Rafael. Vamos a ver la próxima. Este es Dante Gabriel Rossetti describiendo en una de sus pinturas el sueño que tuvo Dante, en el cual se le aparecía Beatrice. Como esto es una composición absolutamente romántica, y hasta Florencia al final, y el poeta viendo cómo se moría, o poeta no, en el sueño cómo muere Beatrice. Aquí es el momento en el cual ella muere, devuélvemela. Aquí ella aparece muerta, vestida de blanco, y ya como un espíritu, que es como la verdante, vestida de rojo, de ese rojo sexy que les decía. La próxima. Esta es otra visión romántica, edulcorada, de Incipit Vita Nuova, de cuando Dante en la imaginación será, o esto será cuando la vio a los 9 años, esta chica tiene más. Sigamos. Esta es parte del sueño en otros de estos pintores románticos. Otra. Bueno, y aquí en lo que estamos hablando, hemos hablado, vamos a ver, sigamos, de estos antecedentes de Dante. Este es un Dante importante, pintado por Luca Giordano, que está en la bellísima Catedral de Orvieto, con todos los otros frescos de Luca Giordano. Aquí Dante, pues, ya en edad de exilio, coronado con hojitas que nunca le quitan. La próxima. Y esto es lo que hablábamos de uno de los grandes antecedentes, del primer gran antecedente de los viajes al más allá, de la cultura occidental, al menos. Este es este fresco clásico de la época probablemente de Praxíteles, en el cual aparece Hermes, Eurídice y Orfeo
cuando Orfeo la va a perder definitivamente, cuando Eurídice, curiosa como todo el mundo, voltea para ver qué es lo que estaba dejando atrás y allí pues pierde irremediablemente el regreso con su amado Orfeo. ¿A quién se la va a llevar? Y es una pieza de una grande nostalgia, pero de una gran elegancia que mantiene ese espíritu clásico. El desgarramiento es mínimo, el sufrimiento es apenas expresado en los gestos, en los movimientos de estos cuerpos de los dos amantes y en la actitud de Hermes, que no se siente del todo bien regresando a Hades con Eurídice. Esto ha sido el motivo de un enorme poema de Rilke y de otro poema también muy hermoso de Stephen Spender. Este es el primer viaje al más allá, contado en las tradiciones órficas. Orfeo va y regresa. Habían ido otros, también había ido Hércules en hacer uno de sus trabajos allá a robarse el Cancerbero, un monstruo de tres cabezas. Había ido Teseo, estos semidioses superhéroes, y Orfeo, que lo que tenía como arma de defensa era la lira que porta aquí en la mano izquierda, ya inútil, porque Plutón, Hades, ni que le pongan la novena sinfonía de Beethoven, va a dejar que Eurídice regrese. De ahí hay otras tradiciones, sin duda, pero la más famosa son los viajes que hacen Ulises a Hades. Ulises se va a leer de Circe, una vez que la deja Circe, Circe lo acompañan a que él vaya a Hades. Él va a Hades, como ustedes recuerdan, al canto 11, a buscar a Tiresias. Vamos a ver la próxima. Porque ya está cansado Odiseo de este viaje infinito. Ya lleva 9 años, perdón, 7, 8 años en este viaje de regreso a su casa. Es verdad que en esos 8 años no ha sido solo cíclopes y monstruos como Silicaribdis. También es verdad que en esos 8 años, 7, los pasó en la cama de Calipso y uno en la cama de Circe, pero cansado de camas ajenas, quiere volver a su cama propia y va al infierno con la ayuda de Circe a buscar a Tiresias, el adivino, esta especie de monstruo de dos sexos que es infalible en sus prédicas. Aquí lo ven por el comienzo del canto 11, que, como les digo, la descripción que nos deja Homero de ese episodio es la de un más allá turbulento, azotado por tormenta y ciclones de los cuales se mueven todas las almas de los condenados a esa vida infinita en el más allá. Él encuentra a su madre, uno de los episodios más conmovedores de este canto 11, pero en realidad él anda buscando a Tiresias. La madre le dice, pues muy doloroso, que murió de tanto esperarlo y no tener noticias suyas. Entonces la madre, que es el complejo de culto, que por supuesto Odiseo no asume. Y encuentra a Tiresias por fin, y él está con esta espada porque ha sacrificado unas criaturas, unos novillos, para alimentar con su sangre a Tiresias, porque estas criaturas es más allá. Homéricos son como vampirescas. Entonces él está defendiendo con su espada porque todas las demás almas quieren aprovecharse de esa sangre derramada. Entonces él con esa espada que tiene poderes mágicos, que puede frenar a estas almas ya sin vida, permite que Tiresias acceda a esa sangre. Y Tiresias le dice que sí va a llegar un día a Ítaca, con próximos esfuerzos, naufragios, paseos por los feacios, tío, y por fin va a llegar ahí, te cae a su adorada Penélope. Vamos a ver la próxima. De aquí, de ese viaje y de esa descripción fragmentaria y precaria que hace Homero del más allá, del infierno, de Hades,
Virgilio, en su versión romana de la Odisea, en el libro 4 sí va a sistematizar un más allá cero. Lo describe de una manera impecable en este libro 4, con los ríos, aquí está el Aqueronte, el Flagetón, el Cocito, que es una continuación del Aqueronte, aquí aparece Caronte, y la Estigia, y el Cancerbero en el medio, el monstruo de tres cabezas, después allá el Tártaro, el Flagetón, que es un río de fuego, que es uno de los cuatro ríos del fuego, con el Aqueronte, el Estigia y el Leteo, y más allá está el Palacio de Hades, el Palacio de Edite, que lo reproduce Dante en su canto 3 o 4, y los Campos Elíseos, donde él se va a encontrar con Anquises, su padre. Aquí están las almas, tomando de las aguas del Leteo, que es el río del olvido, y Dante lo utiliza en su comedia, como veremos, para decir que este es un río en el cual los pecadores olvidan lo que han hecho. Pero se encuentran con un paraíso, es la primera vez que aparece una suerte de cielo en la literatura grecolatina, que es estos Campos Elíseos donde van los justos. Ahí está Crono, que deja entrar a uno y otros no, y se supone ahí están las puertas de Cuerno y de Marfil, por donde se accede a la unción de David y por donde se va él allá. En esta lámina, que es muy hermosa, vemos aquí a Odiseo en la parte izquierda, a la izquierda mía, de la Odiseo, que sigue las instrucciones de Circe, llega aquí a la cueva de Perséfone, y lo más que llega es hasta aquí, a esta roca sin alma, sin enterrar, donde consigue a Tiresias. Pero el viaje que describimos aquí a la derecha, que es el de Eneas, que está llevando la rama dorada, que fue lo que le recomendó la Sibila de Cuma, él va a seguir este trayecto en punticos blancos, que es el que va a utilizar Dante. Esto y el libro de Mahoma son las fuentes fundamentales en las que cuando él va a escribir su Divina Comedia en el exilio, él se propone continuar una tradición honorable, una tradición ilustre, que es el de la literatura fantástica y los viajes fantásticos de la Edad Media, que son muchísimos. La literatura de visiones de la Edad Media es uno de los tesoros más ricos, si no el tesoro más rico de toda la literatura medieval. Los viajes y las visiones fantásticas sobran. Hay un poema en anglosajón que se llama El sueño de la cruz. Y es que uno de estos visionarios se le aparece un árbol y el árbol le cuenta su historia desde que lo talaron hasta que lo convirtieron los carpinteros en la cruz donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Y él cuenta la pasión, porque él estaba allí, él era la cruz, estaba viendo todo lo que pasaba. Y es un extraordinario poema visionario, y no el único, serán muchos, muchísimos. Hay visiones de todo tipo. Se describe una visión de San Pablo, ya que San Pablo en Corinto, en una de las epístolas de los Corintios, dice que él fue llevado en sueño al cielo, pero hay un sueño apócrifo, escrito también hacia el siglo V después de Cristo, en el cual se cuenta que San Pablo estuvo en el infierno y todo lo que vio y los castigos. Una literatura que sin duda Dante conoció, pero hay muchos más. Hay el famoso viaje purgatorio de San Patricio. En la larga historia de San Patricio, pues por fin vuelve a la Irlanda que conocía, a terminar la catequización de los irlandeses, y allí en unas islas que todavía están, que son una atracción turística, hay una cueva. Entonces se escribe un poema, un gran texto, en el cual se habla del viaje que hizo San Patricio al infierno. Esto se escribe como en el siglo XII y tiene mucha, mucha resonancia, porque es uno de los primeros grandes
canto en los cuales se hace mención al purgatorio. Cuando veamos la próxima clase, hablemos ya de la Divina Comedia y mencionaremos el purgatorio, vamos a hablar de esto. Y es que el purgatorio es una invención del medioevo. San Agustín no sabía, no tenía idea de que el purgatorio existía. Ni siquiera Santo Tomás de Aquino, que sabía tanto, llegó a conocer el purgatorio, porque eso lo inventaron después. Probablemente Tomás lo había conocido, pero Agustín no. Es una invención del medievo, el cual, como veremos, Jacques Le Goff le dedicó un libro precioso llamado Le Naissance du Purgatoire, El Nacimiento del Purgatorio, pero eso lo veremos en la próxima clase. Lo que quiero decir con esto es que Dante no tiene ninguna originalidad cuando escribe un libro sobre el más allá. Es una tradición, como les digo, que venía de muy lejos de las literaturas tradicionales del Mediterráneo, que en la Edad Media, donde se cultiva este género de la literatura fantástica, se había convertido en una tradición. Dante lo que hace es magnificar aquello, darle un gran orden y contar todo aquello con una gran poesía y una capacidad de síntesis de todo lo que había leído del mundo antiguo, del mundo medieval, que es admirable. Pero nada nuevo, era un libro más de la augusta, florida y generosa tradición de la literatura fantástica en la Edad Media. Lo que pasa es que es el poema más grande de la literatura fantástica de la Edad Media, pero es uno más. Eso es. Vamos a ver la próxima. Esta bellísima lámina del 500 es una visión plástica del esquema que vimos allá. El Cancerbero, allá al final los Montes Elíseos, en el centro la ciudad de Dite, que es la ciudad de Platón, los condenados, la barca de Caronte, el río. Esto es una preciosa imagen de post-dantiana de lo que es el Hades de Virgilio. Y la próxima, que estamos terminando, esto es una cosa de Cézanne muy bella, un dibujo de Cézanne, cuando Eneas conoce a Dido. La traigo porque en el viaje que hace Eneas al infierno, el mismo que hizo Ulises al infierno, Eneas lo repite en Eneida. Él va al infierno. Él no va a buscar a Tiresias, sin embargo, él va a buscar a su papá, que está allí, a Anquises. En la búsqueda de su padre, Anquises. Anquises le va a reforzar la idea de que tiene que refundar Juan. Entonces, en el infierno, cuando llega a Eneas, entra así, una de las primeras sombras que se le aparece es la de esta dama que él tiene aquí, que está aquí a la izquierda. Aquí, Eneas, en el momento en que conoce a Dido, la reina de Cartago, se convertirán en amantes. Esto que aparece aquí, pareciera que fuera Venus, una imagen de Venus cesaniana, que es la que patrocina este encuentro entre uno y el otro. Bueno, Eneas abandona a Dido porque su misión es ir a fundar Roma. Nadie sabe por qué no se la llevó. Bueno, la deja sola y Dido se suicida. Entonces, cuando él vaya al infierno, Eneas, lo primero que se va a conseguir es a Dido. Y él, hecho el tonto allí, como que si no supiera nada, va y quiere saludarla. Entonces, esta chica ya no lo va a recibir con los brazos abiertos, sino que le da la espalda y lo deja ahí plantado al gran Eneas. Esto es el momento en que se conoce. Lo que no conseguí es el momento en que Dido le da la espalda, en pleno infierno. ¿Me próximo? Esto es una ilustración de las tantas que había en la Edad Media que puede referirse a esa visión de San Pablo que les conté, que no es el Pablo de las cartas de los Corintios, sino un texto apócrifo que describe y describe muy bien, se nos hizo muy corta la clase, no lo puedo leer, que describe muy bien
ese infierno que se le apareció en sueño a San Pablo. En la próxima, esto es el viaje de San Patricio. Aquí está Patricio a la izquierda, con las llaves de lo que va a ser la iglesia. Y aquí, en esta isla, este es San Patricio, un peregrino, en una de estas islas, en lo que llaman Station Island, está la cueva según la cual él entró y llegó al purgatorio. Es una cueva famosa, tradicional, turística, sobre la cual Seamus Heaney, el premio Nobel, el gran poeta irlandés, escribió un libro también visionario, donde recrea las experiencias de Patricio en el más allá. ¿Y la próxima? Esto es lo que vio San Patricio en ese purgatorio de él, que no es el purgatorio de Dante, es un purgatorio que es más terrible que los anteriores. La próxima, esto igual. Y la próxima. Estas son las ilustraciones extraordinarias del libro de la escala, El viaje nocturno, el Isra de. Este es el famoso animal que él consigue, que lo va a llevar primero al paraíso, donde están las almas que van a acompañar a Alá, y las otras. Son preciosas. Vamos a seguirlas viendo. Es una de las pocas veces en las cuales se permite ver el rostro de Mahoma, que en otras ocasiones aparece velado. Aquí llega él con su famoso animal a las puertas del infierno. Son pura candela. Y está eso que dijimos, los habitantes son los que acabamos de leer. ¿Vamos? Aquí están, pues, otros de estos condenados, apaleados, o adúlteros, o ladrones, o madres que no criaron a sus hijos. Próxima. Esta otra preciosidad, la de los evasores de impuestos, que para adelante también. Estos personajes que traficaban con el dinero van a ser castigados tan duramente como los asesinos. Vamos a ver otra. ¿No hay más? Sí, esta es la última. Esta es la última. Esto es lo que queríamos decir, queríamos mostrar rápidamente de los antecedentes. Entonces tenemos solamente en la clase de hoy un Dante más vivo y humano que antes, y una comedia menos original que antes, pero no por eso más grande. Disculpa que creo que me exigí como siempre. Si hay alguna pregunta, pues ya ella se encargará de administrar. A ver, Carlos Alberto Rojas quiere hacer una pregunta. Yo no te quiero hacer ninguna pregunta, solamente saludarte, poeta, y felicitarte por... Soy Carlucho. Sí, lo sé. felicitarte, bellísimo. Gracias por estar allí, Carlucho. Tú como psiquiatra conoces un poco este poco de locuras en la escuela. Bueno, la locura llega a las redes, porque tuve un momento en que estuve fuera de... No estaba ni en el infierno, ni en el paraíso, ni en el purgatorio, donde yo creo que voy a... Yo antes creía que me iba a ir bien, que iba a ir para el purgatorio. Ahora sé que voy directamente para el infierno, pero bueno, ¿cómo se hace? Te envidio. Un abrazo, Alejandro. Un abrazo, Carlucho. A ver, Carl Crispín, ¿quiere hacer una pregunta? Hola Alejandro, muchas gracias por esta clase de hoy. Hemos pasado una mañana luminosa y espléndida que realmente te agradecemos todos quienes somos tus seguidores fieles absolutamente. Solamente quería, me permito hacerte una nota al pie de página, o me atrevo a hacerte una nota al pie de página, en el sentido que la cultura provenzal también fue destruida no solo por la poesía cantada, sino porque era el centro de irradiación de la herejía cátara, ¿no? Y eso obviamente ponía en peligro toda la estructura, digamos, de la teología cristiana en ese momento, y fue lo que Inocencio III más persiguió. Y solamente quería hacerte una pequeña pregunta en ese sentido también.
si hay algún trasunto de ese mundo cátaro que perviva en la Divina Comedia. Gracias. Gracias, Carl, por tu comentario y tu pregunta, que es muy interesante. Tú sabes que en esa ortodoxia de Dante, una ortodoxia tomista, no había mucho espacio para este tipo de herejías. Ni siquiera una herejía tan importante como la cátara, que él conoció muy bien, porque conocía muy bien la cultura cátara. Pero por desgracia del catarismo no se consigue nada, y las alusiones incluso a la cultura provenzal son muy precarias. Habla Bertrand de Bono y habla mal, y de Arnaud Daniel poco, aunque habla bien. Pero es muy interesante pregunta, Carl. Alejandro Coita, saludos Alejandro, que es alumno de la Escuela de Letras, te pregunta que qué opinión te merece la traducción en verso de Ángel Crespo de la Divina Comedia. Sí, es una traducción muy trabajada, muy leída, está muy comentada, tiene muchos participantes, fue muy utilizada en la Escuela de Letras por nosotros, por los profesores. Yo siempre la tengo en cuenta. Sin embargo, creo que cuando uno traduce, como traduce el profesor Crespo, la comedia, siguiendo la estructura prosódica de Dante, como tú sabes, en estas tersas rimas, tres endecasílabos, con dos rimas encadenadas, y sigues así, en el esfuerzo de transcribir el original, pero tú tenías que llegar a eso, tienes en ocasiones que sacrificar un poco el sentido. Y a veces puedes oscurecer el sentido porque tienes que sacrificarlo por cumplir con esta norma de la rima. En resumidas cuentas, te digo que es una muy respetuosa traducción, con esa limitación que te digo, que es que la obligatoriedad de cumplir con el verso y la rima a veces sacrifica el sentido. Sin embargo, la traducción de Crespo tiene como buena traducción la honestidad de ser bilingüe, y tú puedes corregirla leyendo el original, pero es muy respetable la traducción. Actualmente han salido, como les dije, dos nuevas, una publicada por Acantilado, que desconozco, y esta que les enseñé, publicada este mes de junio por Penguin Book. Tienen la ventaja frente a la de Crespo, que es un español más moderno, más del siglo XXI. Son traductores jóvenes, traductores que tienen una edad corta. Lo sientes más actual que la de Crespo y tantas otras. Hay una muy respetable en prosa, editada por la Biblioteca de Autores Cristianos de la Librería San Pablo, y tiene la ventaja para los seguidores de Dante, o admiradores, o curiosos por Dante, que son las obras completas en un solo volumen. Cuando ellos publicaron esa edición, no existía ninguna otra traducción de la Monarquía, o de la Pensión Vulgar, o del Convivio, o de la Carta Can Grande de la Escala. Entonces, es edición completa, y la Divina Comedia está traducida en prosa y es bilingüe, con unas excelentes anotaciones. Tiene un solo defecto, y es que es bastante cara, la de la Biblioteca de Autores Cristianos. La clásica que se utilizó mucho durante el siglo XX, que por eso nadie leía Dante, la hizo un presidente argentino, y él vivía en la casa presidencial, que es una casa color marrón, y cuentan, no sé si esto es verdad, que un día alguien pasó y, aprovechando la oscuridad, escribió un graffiti en contra del presidente, que era traductor de Dante. Entonces dice, no sé, en esta casa parduzca vive un traductor del Dante. Apúrate, caminante, no sea que te traduzca. Esa es la menos recomendada de todas las traducciones que yo conozco de la comedia.
Creo que estamos listos por hoy. Alejandro Coita Sánchez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, a ti por la asistencia. Nos vemos el ¿qué día es? El viernes, a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Tal día como hoy, nació justamente nuestro poeta en la ciudad de Florencia, el 21 de julio. Solsticio de verano. En pleno solsticio de verano, así es. El día más largo del año. Ajá. Así. Nos vemos el viernes, gracias a todos. A Carmen La Noche. A ver. Atendemos a Carmen y cerramos la sesión, a ver. A ver, Carmen, ¿tienes alguna pregunta? Carmen. Pareciera que no. María Salas, no, no dice nada. Gracias a María Salas también. Bueno. Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Gracias, Alejandro, por esta extraordinaria conversación del día de hoy. Nos vemos el viernes. Clase. Nos vemos el viernes a las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Buenas tardes y buen provecho. Y buenas noches, casi ya allá gracias, en Milán. Gracias, nos vemos.